Hola exploradores, en esta ocasión visitaremos el famoso Centro Natural Punta Culebra del Instituto Smithsonian, que a tan solo 15 minutos de la ciudad, si sales desde el terminal de Albrook en Metrobús o en carro particular desde la avenida Balboa por el mercado de mariscos vía la calzada de Amador, el cual pasas por el Biomuseo, que también lo puedes ver en este canal, y los invitamos a visitarlo también, ya que estamos seguros que les gustará mucho por su alto valor educativo y muy divertido para toda la familia, así que sean todos bienvenidos. Como muchos visitantes ya conocen este lugar llamado el Causeway, de las zonas más lindas y turísticas de Panamá, que además es el lugar de llegada de todos los cruceros del mundo, y también es el paso de los buques que entran y salen del Canal de Panamá del lado del Océano Pacífico, y podrás también disfrutar unas vistas únicas que no verás en ninguna parte del mundo. Para darles a conocer un poco de la misión de este lugar, Punta Culebra está enfocada en la exploración y descubrimiento del mundo natural a través de la ciencia. Punta Culebra recibe más de 70.000 visitas al año y ofrece una combinación de exposiciones marinas y diversidad de anfibios, senderos para caminar, actividades científicas, prácticas interactivas y espacios recreativos en un entorno colorido y entretenido para los visitantes. Un dato que me pareció muy interesante es que el enfoque de Punta Culebra es que los visitantes puedan ver y entender el gran esfuerzo que hacen los institutos de investigación como estos para descubrir y entender el entorno natural del planeta, para poder buscar la manera de protegerlo y aportar datos valiosos para ayudar a que se mantenga el equilibrio natural de muchas regiones del mundo y del planeta entero. En este lugar puedes apreciar las ranas en un ambiente muy parecido al natural, en estas vitrinas que recrean todo su hábitat. Y como podrás ver, están muy bien conservadas y en muy buen estado de salud. Nos comentan que próximamente van a tener un área donde se observará cuando son recién nacidas, o sea renacuajos, y otras cuando ya salen de su etapa, ya con sus extremidades, hasta convertirse en ranas, pero eso está en proceso de desarrollo. A esta sala se tiene acceso cada 30 minutos y un máximo de 25 personas por recorrido, y la exhibición es muy interesante. Así que aconsejo, al llegar al centro de visitantes Punta Culebra, ver primero cuándo empieza el próximo recorrido antes de visitar el resto del centro. La rana dorada es tan famosa que incluso aparecen los billetes panameños de lotería, en las artesanías también y souvenirs para los turistas, hasta una marca de cerveza la tiene y bares de restaurantes de la ciudad también usan su nombre y su imagen. Algunos la consideran como un símbolo nacional de Panamá y las leyendas cuentan que las ranas tornan un dorado sólido cuando mueren. Las poblaciones de anfibio, incluida la rana dorada y esta hermosísima rana que ves en pantalla, se llama arlequín limosa, sufrieron importantes descensos, posiblemente debido a la infección causada por un hongo llamado quítrido. Otros factores que influyen han sido la pérdida del hábitat natural y la contaminación,
que en eso sí todos nosotros podemos aportar a no contaminar los ríos, mares y bosques. Pude leer que el Instituto y el Zoológico Smithsonian y organizaciones asociadas como el Zoológico de Houston, el Cheyenne Mountain Zoo o el Zoo de New England están trabajando para salvar las ranas de Panamá mediante el proyecto de rescate y conservación de anfibios de este país. Como mencioné anteriormente, ¿sabías que en Panamá existen casi 200 especies de ranas en un país tan pequeño? Son muchas, ¿verdad? Sin embargo, las está matando este hongo, que el Instituto Smithsonian está realizando investigaciones para inmunizar las ranas y evitar que este hongo las extinga para siempre. Por una dorada y otras pueden haber estado extintas en su hábitat natural desde no hace mucho, que data desde el año 2007. Individuos de la especie han sido recolectados para reproducirse en cautiverio en un intento por preservar esta especie. Ya saliendo del área de exhibición de las ranas, esperamos al menos unos 20 minutos mientras se abría la siguiente exposición del área llamada Curiosos, el cual aprovechamos para visitar estas otras atracciones que Punta Culebra nos ofreció, y es la exhibición de peces tanto marinos como de río, que en estos estanques de agua con algunas especies, tanto de arrecife y de agua dulce típicas de las vertientes fluviales panameñas, como es el pez globo, el tiburón nodriza, peces de arrecife y el río de los estanques de las tilapias, entre otros. Punta Culebra brinda acceso a los hábitats de una playa y costa rocosa que han estado protegidos durante décadas, con marcadas diferencias entre las mareas altas y bajas típicas del Océano Pacífico. Por ejemplo, las orillas rocosas de Culebra y su playa arenosa son lugares ideales para estudiar las formas de vida intramareal, como los cangrejos, caracoles, peces, entre otros, que se han adaptado a condiciones ambientales muy extremas. La playa es muy famosa por la gran cantidad de cangrejos violinistas, que durante décadas han sido un recurso para estudios pioneros sobre el comportamiento animal y la evolución. Y llegó el momento de la exhibición que tanto estábamos esperando para nosotros los amantes de la ciencia y la investigación. Abre la puerta a la curiosidad y conoce la naturaleza de Panamá, con el uso de herramientas científicas y a través de los hallazgos realizados por los científicos de Smithsonian, podrás explorar un sinnúmero de piezas de colección y fósiles y muchas cosas más. Tiene una estructura que parece como un cepillo o un filamento. Entonces, este esqueleto que estamos viendo aquí está más asociado a los delfines que a las ballenas. Se lo enseño. Es este que está aquí, ¿ves? El cachalote. Voy a agarrarlo para que lo vean. Mírenle la boca cuando la abre, tiene dientes. So, this is a sperm whale, but it's not a whale, it's a dolphin. Y te voy a enseñar cómo se ve un poco de la arena del Caribe. Mira un poquito por aquí. Vamos a ver. ¿Viste qué ves aquí? ¿Ves algunas conchas? Ciertas semillas,
Ellos agarran una y la entierran para comérsela más tarde, pero se olvidan dónde la enterraron. Así que van buscando otra y van enterrándola de nuevo para después, y al final no encuentran ninguna, pero nos ayudan a reforestar el bosque. De hecho, gracias a ellos, muchos árboles aquí en Panamá no están extintos. Son del mismo, bueno, los erizos, los pepinos y las estrellas pertenecen a un mismo grupo, por así decirlo, son parientes. Pertenecen al grupo de los equinodermos, que quiere decir que su cuerpo está cubierto de espinas. Por eso es que, por lo menos en el caso de los erizos, una espina un poco más puntiaguda, las estrellas la tienen un poco más redonda y los pepinos son un poco más pequeños. Todos estos los encontramos aquí en Panamá. Tenemos algunas cucarachas, moscas, chinches. Estos son los que escuchamos siempre para la época de Semana Santa. Les decimos totorrones, cigarras, las mantis, insectos palo. La misión del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales es ampliar y divulgar los conocimientos sobre el pasado, presente y futuro de los ecosistemas tropicales y su relevancia en el bienestar humano. Su trabajo en Panamá inició en 1910 cuando el Smithsonian dirigió uno de los primeros grandes estudios de impacto ambiental en el mundo, para estudiar y catalogar la flora y fauna de los bosques tropicales que se inundarían con la creación del Canal de Panamá. Un siglo después, el Smithsonian en Panamá es una plataforma mundial para la investigación de ecosistemas tropicales, forestales y marinos y su asombrosa biodiversidad. Como pueden ver, hay muchos carteles informativos alrededor del parque que describen la naturaleza y la historia de este lugar. Punta Culebra y sus islas vecinas como Naos, Perico, Flamenco tienen una rica historia. Han servido como puerto para la ciudad de Panamá, refugio de piratas, estación de cuarentena, fuertes para defender el canal, campamento de Boy Scout y ahora un sitio para investigación científica y la educación. Las grandes mareas y las amplias marismas impiden que los grandes barcos desembarquen en Ciudad de Panamá. Durante el periodo colonial, los barcos anclaban cerca de estas islas y cargaban su carga en botes más pequeños para trasladarlos al continente. Siguiendo nuestro recorrido, nos adentramos en la exposición de peceras del mundo marino o acuarios, que solo al entrar en ese salón puedes observar este juego de luces tenues azules como de neón que resaltan los colores de los corales y de los peces, dando una sensación como si estuvieras en una película de Avatar, ya que da aspecto de bioluminiscencia, o sea, organismos vivos con luz propia, pero sin afectarles su hábitat recreado y se ven bastante saludables y en buena conservación. Casualmente vimos hace unos días la película Avatar 2, que recrea un mundo marino de ficción de un satélite de un planeta de una galaxia muy lejana llamada Pandora. Pero comparado con nuestro planeta Tierra real, como puedes ver en las imágenes, nuestro planeta Tierra supera la ficción, ya que podemos ver animales fantásticos y jardines de corales con formas que te dejan asombrado. Te invitamos a explorar el mundo marino. Con solo una máscara y un snorkel podrás ver todas estas maravillas. Esta especie de pez león se organizan jornadas de cacería, ya que este animal se reproduce en cantidades desproporcionadas, eso con la finalidad de diezmar su población.
Y ya para finalizar este interesante y enriquecedor recorrido por la ciencia y la investigación y disfrutando por supuesto estos paisajes que ofrece Punta Culebra, terminamos con una caminata por un sendero con un agradable bosque interpretativo, que puedes ver durante el trayecto, avisos con información de valor educativo y por supuesto nunca terminas de aprender en lugares como este, que pudimos conocer un poco de las hormigas arrieras en este aviso informativo. Y bueno, a todos nuestros suscriptores y los que también nos visitan, les agradecemos habernos acompañado en todo este recorrido de Punta Culebra. Espero les haya sido de su agrado y haremos muchos videos como estos para que viajen con nosotros y pronto ustedes mismos también lo visiten. Apóyanos con una suscripción, dale like para que más gente pueda ver estos lugares maravillosos que Panamá ofrece. Hasta la próxima.